Vamos a dar comienzo al pleno. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior, pendiente de aprobación. ¿Alguna? Vale. No conozco de haberlo estado todo. Vale, pues está aprobado por dos abstenciones y los demás a favor. Y ocho a favor. Comunicaciones al pleno, resoluciones de alcalde. Bueno, tenemos aquí unas pocas resoluciones desde el último pleno ordinario. Tenemos una de 5 de mayo, por la que se acuerda conceder licencia de obra a Jesús Antonio Revilla Edo para proyecto básico de rehabilitación de edificio para uso como alojamientos extrahoteleros en barrio La Quintana 22 de Gibaja. ¿Qué tipo de alojamiento es? ¿Es una casa rural o...? No, es extrahotelero. Viviendas rurales son o viviendas o apartamentos o tal, y estos son extrahoteleros, es una cosa que está al margen, es otra categoría. Antes eran viviendas vacacionales, sí, antes, lo que pasa es que ahora está regulado de otra forma y se llama así, pero es un poco la misma idea. Tenemos otra de 5 de mayo, por lo que se acuerda solicitar una subvención para el tema de la verbena del Mantón en base a la orden IN07-2017 de 4 de abril. Bueno, nosotros presentamos un presupuesto de 18.000 euros, a ver cuánto nos subvencionan en principio. Esta es otra resolución de 9 de mayo, por la que se acuerda conceder ayudas para lo que hemos llamado ayudas de emergencia social, suministros energéticos para dos ciudadanos. Uno es de 585 euros, otro de 368 euros. No vamos a dar lectura a los nombres, más que nada porque queda grabado y a veces pues no se respeta, no nosotros, sino que lo mismo pues lo pasas luego por el Facebook o por algún tema y se divulga y aparecen nombres que lo mismo no procede, que sean son datos personales. Como todos tenéis las copias, pues en principio todos sabéis a quién se refiere. La resolución número 39 de 11 de mayo, por la que se acuerda solicitar subvención correspondiente al evento denominado Ruta de Carlos V a su paso por Ramales, por importe de 7.000 euros. Es la orden IN07-2017 de 4 de abril. Esta es, se aprueba el padrón de contribuyentes, esta es del 11 de mayo, se aprueba el padrón de contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles de la naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2007, se abre el periodo de exposición pública, plazo de 20 días, a partir de la publicación en el boletín, y se acuerda para el presente ejercicio mantener el fraccionamiento para los recibos de los contribuyentes que hayan domiciliado con anterior a al 1 de marzo de 2007 y cuya cuota sea superior a 20 euros. En estos casos se girarán cobro dos recibos, uno el 15 de mayo por el 50% y el segundo, el restante 50%, se girará el 16 de octubre. Los recibos cuyo importe no superen los 20 euros cargo de los domiciliados se producirá el 16 de octubre. El plazo de voluntaria para los que no estuvieran dentro de, digamos, del asunto este es el 18 de septiembre y 20 de noviembre para los que no estuvieran domiciliados. El 41. Esta es una licencia de obras para comunidad de propietarios Plaza José Antonio II. Es una obra para reparación de terraza de edificio sito en Plaza Los Jardines número 2. Esta es una licencia de obra para apertura de ventanas y reformas de un baño en calle Julián Fuentecilla 2. Primero A. Teóricamente no, pues solo se comenta. Luego si tenéis algún tema, pues luego si preguntas. Solicitar, esta es otra, de 19 de mayo, por lo que a la vista de la orden UMA 15-2017 se acuerda solicitar una subvención para el tema de accesibilidad del edificio denominado Fundación Orense, gestionado por este ayuntamiento, al Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Bueno, de esta nos encontraremos dos,
dos solicitudes, porque la primera, esta, nos equivocamos y solicitábamos el 100% del coste de la actuación, cuando en realidad hay que solicitar el 80%, que es el máximo que concede. Entonces, veremos luego otra, por ahí, con el mismo contenido, solo que en vez de por 12.342, pues por el importe correspondiente, que veréis en un momento. Esta es una resolución por la que se acuerda un alta en el servicio de ayuda a domicilio, a iniciativa y según expediente de informes de los trabajadores sociales y demás. Se nombra a la concejal de este Ayuntamiento de Begoña, López Saelices, como representante del Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del Protocolo General de Colaboración entre el Departamento de la Dordogne, Francia, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, España, en materia de patrimonio arqueológico rupestre. Esta es de 25 de mayo, por la que se aprueba el padrón de contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 2017. Se abre periodo de exposición pública 20 días a partir de la publicación del boletín. Se abre periodo de cobro en voluntaria de los días 18 de septiembre a 20 de noviembre y demás. Esto es la aprobación también del padrón de contribuyentes del impuesto de vehículos de tracción mecánica para el año 2017, con los mismos pronunciamientos. Se abre periodo de exposición pública, se abre periodo de cobro del 14 de julio y entre el 14 de julio y 18 de septiembre y demás. Esta es de 1 de junio, por la que se conceden dos tarjetas de estacionamiento. También según expedientes valorados e informados favorablemente por el equipo de valoración y orientación de discapacitados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el ICAS, y se deniegan dos por la misma razón, porque han sido informados negativamente por el citado servicio. Esta es la 49 de 1 de junio, por la que se acuerda la convocatoria y bases reguladoras de la concesión de ayuda para el fomento de la natalidad. Se acuerda publicar, abrir periodo también de presentación de solicitudes y todo ese tema. La número 50, por la que se concede una tarjeta de estacionamiento a un vecino. La 51 de 12 de junio, se delegan las funciones, la totalidad de las funciones de la alcaldía en el primer teniente de alcalde, don José Ramón Obregón Cañizal, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre y publicando en el boletín oficial de Cantabria para los días 16 a 18 de junio, por ausencia del alcalde. Esto es una licencia para construcción de un caseto de aperos sobre solera existente en parcela 77 del polígono 11, al sitio de la Herrán. Esto es, se acuerda, la de, esta es de 15 de junio, se acuerda la adhesión del Ayuntamiento al protocolo general entre el Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social y la Federación de Municipios de Cantabria para el desarrollo de la estrategia ambiental para la recuperación, reutilización y revalorización de áreas degradadas EA 202 y suscribir en nombre del Ayuntamiento cuantos documentos sean precisos para la ejecución de lo acordado. La número 54 de 15 de junio, por la que el alcalde decide asumir personalmente la representación del Ayuntamiento de Ramales ante el Consejo Escolar de la Escuela de Espeleología como centro de estudios régimen especial para la impartición de la formación reglada, para lo cual dicho centro ha sido autorizado por la Fundación Espeleosocorro Cantabria, SOCAN. La número 55, por la que se reconoce la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para los edificios cuyas referencias catastrales se detallan más arriba y constatar que el Obispado de Santander ha venido disfrutando de la misma sin que se haya formulado contra el mismo liquidación alguna, ya que exclusivamente se ha remitido un ejemplar del calendario tributario que no tiene ningún efecto de notificación, sino únicamente informativo. Las citadas exenciones se mantendrán hasta tanto siga vigente la actual regulación legal y siempre y cuando los bienes del que se trate no estén vinculados con actividad económica alguna, en cuyo caso quedarían sin efecto.
56. Se conceden tarjetas de estacionamiento con carácter permanente a 3 ciudadanos y se deniega a una ciudadana. En este caso se concede una licencia. Se concede licencia de a Servivacchio 2012 SL y una vez cambiado el titular a Gasoil Lechera 21 SL, la licencia de actividad solicitada para establecimiento dedicado a centro de almacenamiento y distribución al por menor de combustible en la parcela 63 del Parque Empresarial Alto Asón Riancho, y a su vez se concede también la correspondiente licencia de obra tras la tramitación de los correspondientes expedientes. En este caso se aprueba el proyecto denominado Renovación del abastecimiento en Guardamino y Zorrocillas. Se autoriza el correspondiente gasto que supone el 40% del presupuesto base de licitación y que incluye la totalidad de la inversión efectuada y que asciende a la cantidad de 23.253 euros con cargo a la partida 2017-0161-619-01. El resto de la obra lo realiza la Subdirección General de Aguas de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Y bueno, nosotros es uno de los compromisos que asumimos en el tema de cofinanciarlo. La 59, se solicita subvención correspondiente y regulada en la orden UMA 15-2017 por importe de 9.873,60 correspondiente al 80% del presupuesto de la actuación para accesibilidad del edificio de la Fundación Orense. Esto es lo que os comenté antes, que hubo que corregir la resolución. Habíamos solicitado el 100%. No, el total son 12.000, pero la subvención son 9.800. Es que solo te dan el 80%, por decirlo de alguna manera. No les gustaba que hubiéramos solicitado el 100%. Entonces, otra del 10 de julio, en este caso se declara la insolvencia de el anterior titular, Sociedad Anónima Sociedad Limitada Morante Fuentes, y se declara se otorga trámite de audiencia a Cuchabank S.A. como nuevo titular a efectos de la transmisión del impuesto sobre bienes inmuebles de los años 2010 a 2016, cuyo importe principal asciende a la cantidad de 466,89 euros. En este caso se otorgan licencias en materia de animales potencialmente peligrosos y se inscriben en el correspondiente registro municipal. Pues en este caso es María Díaz Sainz Cañizo, una licencia para un animal peligroso. Gloria Elisa Cañizo Ugarte para otro animal peligroso. Y teníamos otra. Y Héctor Manuel Barona Ugarte para otro. Perros. En este caso es licencia de primera ocupación para Pedro Arias, Construcciones Pedro Arias e Hijos, Sociedad Anónima, para 5 viviendas y locales situados en calle Manuel Marure 7 de Ramales, de conformidad con el informe emitido por el técnico municipal el 12 de julio y demás. En este caso es que una vez recibido de la Subdirección General de Aguas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Universidades el proyecto denominado Mejora del Abastecimiento de Agua Potable al Municipio desde el Río Asón, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 60.382,97 euros, se aprueba el citado proyecto, se constata la plena disponibilidad de los terrenos afectados por las obras y se acredita que se han solicitado los permisos y autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de las mismas, tanto a la Confederación Hidrográfica como a la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Cantabria. Se adopta el compromiso de que una vez entregada la obra por el contratista al Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento será a cargo de su mantenimiento y conservación, y se remite certificación del acuerdo pues, a la Subdirección General de Aguas y demás para que prosigan ellos con el expediente de contratación. 64. Esto es una orden de ejecución de limpieza y desbroce en una parcela. Se ordena la ejecución en el inmueble situado en la calle Menéndez Pelayo 11 de Ramales con referencia catastral número tal,
las siguientes obras necesarias para conservar el inmueble en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, calidad ambiental, cultural y turística. Deberá proceder a la limpieza y desbroce de la parcela en un plazo máximo de 20 días. Dicha intervención contemplará como mínimo el desbroce de la parcela, la retirada de restos vegetales, la limpieza general del solar y la desratización y eliminación de alimañas. La adopción de esa propuesta de orden de ejecución se justifica en que la parcela se encuentra en estado de abandono, invadida por malezas que se extienden incluso hasta la vía pública. El estado del solar supone un menoscabo evidente de la salubridad pública, habiéndose recibido quejas de la presencia de ratas y otras alimañas que invaden las fincas vecinas. El impacto visual es también importante, perjudicando el ambiente urbano y el ornato público. Se advierte al propietario que el incumplimiento de la orden de ejecución podrá conllevar ejecución subsidiaria de la misma por parte del ayuntamiento a costa de la propiedad y la imposición de multas coercitivas reiterables en intervalos de 3 meses por un importe de 300 a 3.000 euros hasta el límite legal de conservación para lograr la ejecución de las obras ordenadas. Esta es una y hay otra. En este caso, es los mismos pronunciamientos, pero en este caso es para la finca inmueble situada en calle Manuel González Peral, número 11, con los mismos datos y los mismos problemas. En este caso, se acuerda aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición a título oneroso del inmueble terreno urbano situado hoy en calle Gerardo Diego, antes calle General Sanjurjo 2 y 2A y calle Queipo de Llano 2A, 1 perteneciente a María Jesús y María del Carmen Ruiz Maya Villabarrena, de 607,37 metros cuadrados de superficie según registro de la propiedad y 562 metros cuadrados según el catastro, para destinarlo a uso público municipal. Se acuerda autorizar en cuantía máxima de 33.000 euros el gasto que para este ayuntamiento representa la adquisición con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-0-450-600 del estado de gastos del presupuesto municipal para el año 2017. Se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la adquisición del bien y se oferta al propietario del inmueble en cuestión su adquisición a título oneroso por el ayuntamiento, debiendo dejar constancia en expediente de la invitación cursada y de las razones de su aceptación o rechazo. Bueno, pues esto es ese expediente. Tenemos aquí una resolución por la que se acuerda conceder ayudas de emergencia a 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y bueno, os digo los importes: una persona 287,74 euros para mensual, 3 mensualidades de alquiler y algunas facturas de recibos. En este otro caso, 330 para 3 mensualidades de la vivienda, 556 para arreglo de unas ventanas, 200 para material escolar y 1.230 para alquiler de 3 meses, suministro de luz 3 meses y demás. De 2 de agosto, por el que se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 de 2017 por ampliación de crédito en el estado de gastos se incrementa en 304.500 y en el estado de ingresos en 304.500. Esto es para dar cobertura presupuestaria a las subvenciones de los trabajadores. Una vez que hemos sabido el importe al que ascienden las subvenciones de los trabajadores, pues había que darle cobertura presupuestaria para poder pagar las nóminas y se incrementa tanto en gastos como en ingresos en la misma cantidad y no altera, digamos, la sustancia del presupuesto y el equilibrio presupuestario. Pues eso sería el punto segundo. El punto tercero, otras comunicaciones. En otras comunicaciones tenemos relaciones de pagos que se han ido formulando también desde la última sesión ordinaria. Tenemos una de mayo por importe de 54.405,92. Otra de mayo por importe de 51.956,15. Otra de mayo de 54.266,81. Una de junio de 75.785,90. Otra de junio de 40.777,61. Una de julio 54.000
617,52. Otra de julio de 62.274,08. De agosto de 54.634,72 y otra de agosto de 2.604,55. Punto cuarto, ruegos y preguntas. Sí. Sobre todo sobre lo que hemos estado viendo hasta ahora, alguna pregunta que teníamos. La subvención que se pide por lo de la verbena del mantón es por el total de... ¿Lo ha gastado? Nosotros tenemos que presentar un presupuesto de, me parece que era de 18.000, si no me suena mal, y te vienen a dar 8 o 9.000, para que te hagas una idea aproximada de lo que es la subvención. No suele llegar, no digo que no llegue. Pero sí que se pide por sí, nosotros, sí, nosotros por pedimos más. En principio por el total, recuerdo otros años 20.000 o 21.000 y... Puede ser menos también lo que se gaste, o sea que... Sí, luego tienes que justificarlo. Eso es. Supongo que pasará igual con lo de Carlos Pinto, ¿no? Sí. Se pide por el total y luego te dan lo que... En la licencia de obra, en la 41, que se nombra como la calle José Antonio II, yo comprendo que los vecinos soliciten las obras en la dirección que tenían antes, pero del mismo modo que habéis hecho con la compra del terreno, que nombráis la calle actual y la anterior, pues sería bueno que ya fuéramos... que el expediente se desarrollara con el nombre nuevo de la calle. No sé si sí, en este caso lo que sí, vamos a ver, ellos es la comunidad de propietarios, se llama así. Es que es José Antonio II es la comunidad de propietarios y la obra es en los Plaza de los Jardines número 2. O sea que en realidad que son ellos los que se llaman así. Vale. A no ser que se lo cambien ellos. Sí. No, pero es así, es porque el nombre de la comunidad no se ha cambiado. Bueno, por lo menos en los papeles. Por lo menos en los papeles de aquí no se ha cambiado. Las obras que se van a hacer de accesibilidad en la fundación, ¿en qué consiste? Pero accesible el edificio. Es que hubo un proyecto para hacer EGB en ese edificio y vinieron a verlo y entonces tenía que ser accesible. Y vinieron a verlo en el ICAS. Lo presentamos creyendo que lo era, en la segunda normativa anterior, entonces ahora mismo no tiene la catalogación de accesible. Pues nos dijeron una serie de obras, ahora salió esta subvención y hemos aprovechado pues para solicitarlas. Sí, pero ¿qué obras son? A ver, pues son actuaciones pequeñas. Por ejemplo, los baños ha variado, pues el inodoro, en vez de tener a un lado los 80 libres, tiene que ser a los dos. Las puertas de madera, las grandes, pues esas igual hay que quitar alguna porque si no lo cumple. La rampa de entrada. Tiene que tener tiene que estar más digamos, a la altura de un usuario, cosas así, de cartelería, pues, son pequeñas cosas, pero bueno, todo lo duro. Nos sorprendió mucho lo de las ayudas al fomento de la natalidad. ¿Hay por la comarca alguna ayuda de este tipo? En Soba por lo menos se ha hecho. ¿Les ha funcionado? ¿Sabéis si esto funciona o...? En principio nos parece bien, ¿eh? Todo lo que vaya... Funcionar, yo creo que nadie va a tener un hijo porque te den 150 euros. Te quiero decir, si te refieres a eso, en Soba no exactamente, no funciona igual. Ahí te dan 500 euros cuando tienes un hijo y otros 500 cuando ingresan en el colegio, por decir, la primera anualidad de ingreso en el colegio. Son más años los que te obligan a estar empadronado que lo que tenemos nosotros aquí en nuestras bases, pero yo creo que eso casi cualquiera nos contestamos. ¿Quién va a tener un hijo por 1.000 euros? Teniendo en cuenta que eso es una ayuda. El estacionamiento que uno hace y se pregunta entonces por qué dar ese dinero. No sería para el fomento de la natalidad, ¿no? Si no se van a tener más hijos. Pensé que había un fundamento un poco más, porque no sabíamos si había en la zona, si realmente funcionaba o si sabía de algún sitio donde hubiera funcionado. Bueno, es que se trata más que de una ayuda para...
para que las familias que soportan los primeros gastos. Era por el nombre, que como ponía fomento de... Sí, más que para fomento es para soporte un poco, yo creo. Teníamos, que... bueno. La adhesión al protocolo de estrategia ambiental, sí. Yo la había ido nombrar, pero como era para áreas especialmente degradadas, no creí que en Ramales hubiera alguna área especialmente degradada. ¿O a qué se refiere? Bueno, no... Eso se trató en el pleno anterior, sí. Porque había que llevarlo a pleno. Y bueno, áreas degradadas pues puede ser un bosque quemado o una zona industrial abandonada. Eso puede entrar dentro de... En este caso podría incluirse la zona de... Sí, nosotros hemos incluido la sierra, la Hilda, la fábrica de tornillos, una zona de vertido que hay en la sierra y yo creo que hay una más. Vamos, no lo hemos incluido todavía porque no ha salido la orden todavía. O sea que no tienen por qué ser terrenos de titularidad. No, pueden ser públicos o privados o de titularidad municipal, nacional o lo que sea. Bueno. ¿Los gastos que se generen se repercutirán luego sobre los propietarios? Es que no sabemos, o sea, simplemente es hacer un catálogo de las áreas degradadas, o sea, luego... Ah, luego las... luego si hay ayudas o no, eso es otra cosa. Vale, vale. Lo de la escuela esta de... que no tengo claro si es de espeleología o de escalada, bueno, no teníamos noticia de que se hubiera... Sí, bueno, ya existía antes con la... Es un centro privado. No, son las prácticas de un centro público, que las hace una entidad privada, o sea, una entidad sin ánimo de lucro. Esto ya se venía haciendo con la federación, que hacían del Instituto Villajunco de Santander, y ahora lo hace el Exocan, en vez de, como la federación española no existe ya, pues... Sí. Ah, o sea que Exocan... haría las prácticas de ese formación. Lo de la exención del IBI al obispado, bueno, nosotros en principio nos parece un poco escandaloso, ¿no? Nosotros teníamos entendido que la exención del IBI era para edificios destinados al culto. ¿Es así o estamos confundidos? Hacemos lo que dice la ley. En realidad ellos han recibido un calendario tributario y nos han puesto un recurso. Nosotros simplemente les hemos dicho que todos los bienes que figuran en ese catálogo que ellos nos han pedido están exentos por no de ahora. Le hemos reconocido que estaban exentos, pero per secula seculorum. Te quiero decir, aquí el concordato es del 79, hay sus dudas. Lo que está claro es que si es un local o una finca que no ya que esté afecta al culto, sino que es que afecta a un negocio, no está exento. Todo lo demás es complicado. Complicado, lo recurren y lo ganan. Es que es lo jodido del tema. O sea, entonces, meterte teniendo en cuenta que ya están exentos, que nosotros no le hemos reconocido nada. Simplemente, a efectos de que no se metan en más berenjenales, hemos dicho, oiga, que usted recibe un calendario tributario como cualquier persona que figura en un padrón. Luego pague o no pague si está obligado a pagar. Y en realidad están exentos, que no figuran en el padrón de contribuyentes. Figuran en el censo como propietarios de bienes, pero no como padrón, como contribuyentes. Y hay un señor ayer en el obispado que se dedica a recurrirlo todo, digamos. Yo tengo un caso... En Soba me ha recurrido una liquidación con los mismos folios de aquí, que lo mismo eran 200 folios, por 3 euros. Un señor, y te quiero decir, con escrituras compulsadas y el copón, ¿eh? O sea, por 3 euros de una liquidación de un impuesto sobre bienes inmuebles de Urbana, que era un pequeño huerto anexo a una parroquia, en Villar. Y era el mismo tocho de papeles que me mandaron aquí para esto, cuando en realidad aquí han recibido allí se les mandó una liquidación por error y aquí han recibido un calendario tributario como habrá recibido todos nosotros. Es un papelín el que dice que el IBI te lo pasan de tal fecha, el impuesto de vehículos de tal otra y tal, algo así. Bueno, pues igual es legal, pero nos parece... Bueno, yo no, yo lo de legal, lo de afecto al culto lo dice el concordato
Y luego el problema de todo este tema es la práctica. Y la práctica significa que, excepto que sean de bienes que estén afectos a un negocio y que produzcan valor añadido, por decirlo de alguna manera, están exentos en cualquier sitio. Ha habido ayuntamientos que le han intentado, por ejemplo, si es una finca rústica, obviamente no está afecta al culto. Entonces, cuando es una finca rústica se la reclama y al final, pues, te tienen que pagar, pero el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica son 4 pesetas, es el chocolate del loro comparado con lo que son los bienes de la iglesia, que son grandes propiedades, grandes palacios, grandes catedrales, y luego pues casas normales y ermitas y otras cosas. Es que en la relación hay como 15 inmuebles, ¿no? Sí, bueno, no sé, unos pocos, sí. Y algunos, si no me equivoco, es un local puesto a venta. Sí, pero bueno, de momento. Ojalá lo vendieran, entonces sí que. Pero mientras lo venden, que venden. Claro. Sí, no, ya, ese es el problema. Ojalá lo vendieran. Y entonces el nuevo titular pagaría el IBI, pero el problema es ese. Que son bienes en manos muertas, que dijeron ya en el siglo XIX y tal, ¿no? No moverse, pero deberíamos de plantear si defendemos bien los intereses. Yo creo que es meterse en una guerra perder. Si la sentencia se pierde. Yo creo que es. No porque no tengas la razón filosófica, que seguramente la tendrías. Sino es que meterte en una. La razón jurídica es distinta. Y entonces, como no es lo mismo, aunque pueda parecer lo mismo, para perder una guerra, yo soy partidario de no entrar. Yo. No sé. Lo que opino. Yo creo que no hay que lucharlo en los ayuntamientos. Claro. Hay que lucharlo en el Parlamento. Claro, no es un problema nuestro, te quiero decir que es un problema del Estado. ¿Hay algún municipio que se lo cobre? No. Bueno, se lo pueden cobrar, que pero tú lo intentas cobrar. Que luego ellos lo paguen o que no reclamen su el no pago, pues no. Sí, sí, vale. Que lo intenten cobrar, ya tengo yo que sí, más de uno, pero que eso resulte complicado. Y no lo puedes embargar tampoco, o sea, si no te pagan voluntariamente. Si das con alguien que lo paga, estupendamente, un obispado muy bueno que lo paga, ¿no? Pero ¿dónde están esos? Te quiero, que nadie paga unas deudas que en principio piensas que no las tienes que pagar, eso es como es lógico. Otra cosa, ¿en qué van a consistir las obras de renovación del abastecimiento de agua en Guardamino? Guardamino y... Nosotros hicimos por medios propios 300 metros de tubería. Y ahora quedan unos 900 hasta el depósito de arriba de Zorrotillas, y eso es lo que se va a cambiar y se va a poner. Esto estuvimos viéndolo hace un par de años. Yo creo que sí. Lo estoy viendo por esa zona. Bueno, y ahí entra también la obra en Gibaja de automatización del abastecimiento también. ¿Y la mejora de abastecimiento de agua en Ramales, qué dice? Se va a hacer una toma de agua, se ha metido en una obra de emergencia que nos la pagan al 100% de la Consejería de Medio Ambiente y consiste en una toma del río que pasará por un filtro y entrará en el depósito para cuando tengamos necesidad de agua, pues salir de ahí. ¿Es una captación? Una captación del río. ¿Del río? Si Fuente Seña falla. Sí. ¿Falla o hay...? No, es ya Fuente Seña, es que Fuente Seña da lo que da y el depósito pide lo que pide. Este año ahora hay mucho, pero hubiera llegado que... Entonces, cuando Gibaja pues tiene necesidad de agua y le damos, pues nos quedamos. Cuando se capta el agua de un curso así de descubierto, ¿no es necesario más tratamiento que se le está dando ahora? En Castro estuvieron 10 años con ese filtro y... ¿Es el mismo sistema que se usa? No, pocos. ¿Eh? No. Es el mismo sistema que se usa. Es el mismo sistema que se usa en Ampuero, pero en pequeño. Bueno, el de Ampuero tiene un... Sí, pero este es, o sea, en vez de ser una planta potabilizadora, es un filtro que tiene los mismos, vamos, hace la misma función. O sea, que hay algún tipo de tratamiento. Sí. Y he pasado un par de veces por las calles estas donde se compra el terreno, pero no sé qué terreno es. ¿Es el que está detrás del edificio donde estaba el bar Australia? Sí. Esas huertas que hay ahí. ¿Y las, ¿no? los gallineros? Esto es lo que aparecía en el presupuesto de este año. ¿Tiene algún uso previsto el terreno ese? Pues mejora urbana. Vamos. Aparcamiento, a poner bien la carretera, que entra unas viviendas, parque. Bueno.
según la resolución, para uso público municipal. Uso público puede ser desde un parque hasta un aparcamiento, sí, que ha dicho Ana. Quería saber si ya había algún uso previsto. Hay varias ideas. Analizar, pero bueno, va a ser una mejora urbana. De calle, bueno. Sí, bueno, como este año no se va a hacer, pues tenemos que... la modificación de crédito esta, yo tengo anotado aquí que ha dicho Javier, subvención de trabajadores. De corporaciones locales. ¿Esto es para complementar? No, esto es lo que te da el gobierno, lo que te da el... El gobierno de Cantabria. La totalidad. Sí, salario y seguridad social. Bueno, normalmente suele salir un poco más caro porque a veces tienes que dar finiquitos y cosas de estas, pero bueno, sí. Eso sería más o menos, digamos, si hubiera que pagar el 100%, es eso. ¿Cuántos y trabajadores? En esa primera fase había 18, me parece, y luego 16, me parece. Sí, en la segunda fase todavía no están contratados, pero que son 16 o por ahí también. Ahora creo que hay 18, sí, esta primera fase. Y luego serían otros 16 o por ahí. Eso ya no estoy seguro, ¿eh? Lo de la segunda, sí, como está todavía sin contratar, eso hasta diciembre sí. O enero no, o noviembre por ahí no entran, no lo sé muy bien. Y luego yo traía dos peticiones que ya se han tratado aquí, a ver si es posible hacerlo. Sobre todo antes de que empezaran las lluvias, los olores en cubillas de las deposiciones de la gente, a veces había días que eran espantosos. Creo que fue una moción lo que presentamos, no sé si fue una moción o un ruego, sobre la posibilidad de instalar unos baños. Bueno, mirar la forma de darle solución, porque tenemos un polo de atracción a la gente, que además le cuidamos, como si quisiéramos que la gente viniera, y luego la gente tiene unas necesidades que no tiene donde hacerlas de manera civilizada. Entonces yo creo que no costaría mucho para este año, obviamente ya llegamos tarde, pero que nos planteemos para el próximo año no dar esta imagen porque... Pues este año sí se va a hacer, con la inminente construcción de la piscina municipal, se van a hacer unos vestuarios que van a llevar unos baños y se va a aprovechar para que sean también baños públicos, es decir, van a tener dos unidades. Y luego otra petición es si sería posible, yo creo que no es nada costoso, señalizar el aparcamiento del pueblo. Pues mira, está la señal, encargado la señal hace 10 días. Hay gente que pasa y no sabe y presiona mucho sobre los aparcamientos en el pueblo, se mosquea porque cuando Ramales se llena y tiene algo muy fácil. Se va a hacer un ensanchamiento de la carretera, pero estamos esperando para pronto para ya ponerlo en esa parte cuando hagamos el ensanche. El tiempo lo permite. Una cosa, salvo error, que igual nos lo habéis enviado, o por lo menos yo tampoco me gestiono, de la relación de pagos de los últimos meses, no he tenido acceso, bueno, igual... Vamos, yo lo he metido en un expediente en gestión. En gestión. Es que se lo pregunté yo a César, si se lo ramas. Sí. Y no has podido entrar... ¿Puedo acceder hasta el marzo? Pues, yo también. Bueno, pues no. Yo no puedo entrar en gestión. Pues vente un día por aquí y miramos las contraseñas porque a más de uno le ha pasado a... No sale igual, es que no se ha asignado. Pues pásate un día, te actualizo la contraseña y probamos para ver. Pásate un día, Alfonso. Porque yo en el portal no puedo y en otros ordenadores. A mí me han actualizado tanto en el portal que me dijeron que igual eran versiones antiguas como en el de sobremesa. Se pone a dar vueltecitas. Sí, bueno, sí, pero eso es un tema ya de Java o de alguna mandanga de esas. Es que hay gente que me dice que es eso, que es algún programa que no me está dejando. No, pero pensé que era cosa de la contraseña, que me pasó el otro día a Rubén. Eso es del Java y de. Tengo una versión del Java como la tiene. Pues sí, no. A un cortafuegos, el antivirus o algo que no te deje por alguna razón, que yo no lo sé, eso habría que verlo, pero... Yo en el portátil, por ejemplo, no puedes.
Sí, pues yo accedo desde un móvil, ¿eh? Yo accedo desde un móvil, incluso no hace falta que sea tan bueno, que este tiene 3 años o para allá, que no es un súper moderno, te quiero decir, y se accede bien, ¿eh? Por eso te digo. Pero de todos modos, igual es que no. De todos modos, claro. No, pues sí, pues hay que tomamos nota. Está en el mismo expediente. ¿Y no accedéis al expediente o al documento? Entonces igual es el problema. Es el no. Vale, pues ya lo miro yo. Si yo sí, bueno, yo lo anoto aquí por si acaso, pero de todos modos me lo recordáis y lo miramos un día. ¿Más cosas? Vale, otra cosa. ¿Para cuándo está previsto comenzar lo del parque que se va a hacer, el parque infantil, que se va a hacer la zona del polideportivo, más o menos? Pues para visitarlo en septiembre o así. Septiembre. Vale. Y otra cosa sí que nos han pedido, lo de revisar ahora que hay más personal, la limpieza especialmente, nos han mandado de dos zonas, de la zona de la cañada y de la zona de donde estaba el día antes. Esa zona. Estamos haciendo, vamos, en todos los sitios, hemos tenido retrasos en corporaciones, pero bueno, pues ahora vamos poniendo la guía poco a poco. No, pero más que nada porque esa zona es la que casi más, sí, para revisar el... En el último pleno ordinario pregunté que si había previstas más obras en el puente de Upariente. Me dijeron que no. Sí. ¿Y cuál es la sorpresa? Que... No, sí. No, en el último pleno dijeron que no. En el pleno ordinario, ¿eh? En el ordinario no está, este no es ordinario. Sí, tengo que ir. Ah, ¿lo tienes que ir? Sí. Sí, ah, entonces fuiste tú el que lo preguntaste. Sí, se está levantando el muro, sí. Entonces, bueno, yo pensaba que te habíamos... Me he acercado, he visto que están con las piedras y demás, que no sé lo que están haciendo. Yo saqué el tema del pavimento y tal, y a raíz de eso se comentó que se iba a hacer una barandilla porque estaba un poco bajo. Elevar el precio. Sí, mira, Alfonso Vélez pregunta si se va a colocar una barandilla en dicho puente. El alcalde responde que no. Lo que se va a hacer es subir el muro. Y luego pregunto yo, sí. Me dice a mí que no hay más obras. No, no hay más obras del suelo, que tú preguntas por el suelo. Rubén Pardo pregunta si se va a volver a reparar el suelo del puente viejo, ya que en algún sitio lo ha visto publicado. Bueno, yo lo que viene en el acta, que igual levantar el muro de la zona que estaba muy bajo. Bien. He visto que en el edificio de la Sindical también está haciendo obras de picado de las fachadas y demás. Sí. No sé si es una obra municipal. Sí, es una obra municipal, recogida en el presupuesto. Vale, y hay autorización de los propietarios para... Pero no es un edificio municipal, ¿no? No. Pero es un edificio municipal, pero alguien le tiene que arreglar, porque le está usando el ayuntamiento y si le dejamos caer. Bien. ¿Y ha habido una dirección de obra? ¿Ha habido algo? ¿Estas obras quién las dirige? El arquitecto municipal. ¿Y el arquitecto municipal la deja hacer la obra como está? Sí. ¿Cómo la han hecho? Sí, pues. ¿Con esos andamios y con esa obra cómo han estado haciendo? ¿Por qué? Después de que... O sea, no entiendo que a un particular... se le obligue, cuando pide una licencia, a presentar un proyecto de andamios y a cumplir con la normativa de andamios, y que una obra municipal dirigida por alguien del ayuntamiento... En este caso se ha dirigido.
Bien, bien. Vamos a acabar. Se haga con ese tipo de andamios. No, vamos a hablar, en este caso lo que se ha dicho, se ha dirigido, ha quedado bien, no ha ocurrido absolutamente nada y se ha dirigido correctamente. Y ha quedado correctamente. ¿Y si llega a pasar algo con esos andamios? Si llega a pasar algo, pues ya se habría visto si llega a pasar algo. Pero eso se ha dirigido, se ha coordinado y está todo correctamente. Muy bien, que si no te digo que esté mal ejecutada, que no me habrás oído a mí decir que esté mal ejecutada. No, no, no lo puedes decir porque está bien ejecutada. No lo voy a decir. Pero claro, lo que no entiendo es que a un particular se le pida andamios, se le pida andamios europeos. ¿Y tú sabes que se han hecho obras aquí, que se han puesto muros de encofrado para separar la obra de la gente? ¿Cómo? ¿Tú eso, eso sí estuviste consciente? Que se han puesto muros de encofrado para poner de barandilla de una obra a la gente, se han puesto muros de encofrado en el kiosco de la plaza. Sí. No sé si lo viste. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso también es normal? ¿Era una obra con un proyecto de la ciudad municipal? Pues eso no creo que estuviera puesto en el proyecto, que se iban a poner muros de encofrado para separar de la gente. Y podría enumerarte 18.000 más, cosa que no creo que sea el caso ahora. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Que esta está bien hecha? ¿Eh? ¿Los andamios están bien colocados? Sí, estaban bien colocados. Estaban bien colocados. Vale, vale. Bien. He visto que hay un proyecto para una mejora del alumbrado de 55.000 euros. ¿Te has visto un proyecto? No, proyecto no. La solicitud de... La solicitud de una subvención, creo que es. Está configurada. Vale, sí, consiste. Pues vamos a acabar todo el tema que queda de la luz pendiente y pequeñas obras y pequeñas mejoras. Y por ejemplo, una de ellas va a ser iluminación hasta el puente de Cubillas. Y vamos, estamos cuadrando el dinero para que todo más o menos esté. Cambiar algún foco del campo de fútbol, si puede haber, toda la zona, todas las tabolas de stand de globos que esas no entraron en la obra anterior. Se van a arreglar las pistas del pádel, también se van a cambiar los focos a focos de LED, porque su consumo es una barbaridad. El parking de camiones también se va a cambiar a LED y todo, más o menos, prácticamente va a englobar todo lo que queda a ponerlo en LED. Los focos del ayuntamiento, diversas obras que se cuadran en ese dinero para ponerlo. Sí. Pero no nada de la obra, digamos, anterior. Pero prácticamente está terminada. Ahí es la que es, ¿no? No va a haber más. Pues es una subvención íntegra que nos han dado de la Consejería de Industria de 50.000 euros masiva, 49.000 y pico masiva. Nos han dado a 17 municipios y uno de ellos no masiva. ¿Más cosas? Vale. Estamos por finalizado el pleno.